Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el avance que tiene el gobierno de México en asegurar el derecho al agua en la ruta del Tren Maya en el sureste mexicano. El gobierno de la 4T tiene su mirada puesta en los pueblos que fueron olvidados y marginados por gobiernos anteriores. En el sureste mexicano, con la construcción del gran proyecto Tren Maya, en el estado de Campeche, el gobierno inicia con la rehabilitación del acueducto López Mateos Expujil para garantizar el agua a los habitantes de esa zona. El Tren Maya es mucho más que un solo proyecto de infraestructura. Es una iniciativa de desarrollo integral regional para el sureste del país. Así lo demuestran los trabajos que se han iniciado en beneficio de más de 30.000 habitantes del municipio de Calakmul, en Campeche, para rehabilitar el acueducto López Mateos Expujil y así garantizar el acceso y el suministro al vital líquido, entendiendo que el derecho al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para el ejercicio pleno de otros derechos humanos. El acueducto López Mateos Expujil será una magna obra que ha implicado la coordinación interinstitucional a nivel federal y con los órdenes de gobierno estatal y municipal. Así lo informaron en reunión con representantes de diversos sectores, funcionarios de la Comisión del Agua, la Secretaría de la Defensa Nacional, Fonatur Tren Maya y el gobierno del estado de Campeche, así como las autoridades municipales de Calakmul. Funcionarios de Fonatur destacaron que la rehabilitación del acueducto es una iniciativa que surge y se detona como resultado del diálogo permanente que se tiene con las comunidades indígenas y rurales del área de influencia del proyecto, en el marco del proceso de consulta indígena del Tren Maya. Es a través de acciones como esta que se da respuesta integral a uno de los temas más sentidos que aquejan a la región sur de Campeche y que fue expresado en el seno de las diversas asambleas regionales que se llevan a cabo para garantizar el disfrute pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Durante la reunión, la CONAGUA reiteró su compromiso con garantizar el derecho humano para toda la población, en especial para los sectores más vulnerables, y presentó los pormenores técnicos para la rehabilitación del acueducto, así como la inversión prevista para el año 2022, el cual ronda los 1,000 millones de pesos. Asimismo, se informó sobre los trabajos emergentes que se realizaron para garantizar el suministro inmediato del agua para la zona, los cuales se llevaron a cabo en un conjunto con la Sedena y ha implicado una inversión de 17 millones de pesos en lo que va del año. Respecto a la inversión destinada a estudios de diagnóstico, análisis de alternativas, ingeniería básica y anteproyecto para la rehabilitación y modernización del acueducto, señalaron que se ha ejercido un presupuesto de 18.7 millones de pesos, mismos que concluirán en este mes de diciembre del 2021. Finalmente, la Sedena informó los pormenores técnicos que la obra tendrá, así como aspectos para garantizar la seguridad en la obra y su entorno, como su mecanismo a seguir para garantizar que no habrá interrupción del desabasto del agua a municipios y comunidades durante los trabajos. El inicio de esta obra da fe del avance que se tiene en la atención de las peticiones y los diversos acuerdos establecidos con los pueblos y comunidades indígenas del sureste del país, expresados en el marco de proceso de diálogo permanente que representa el proceso de consulta indígena del Tren Maya. La rehabilitación del acueducto López Mateos Expujil es una muestra de las diversas acciones interinstitucionales que se están implementando en este territorio,
en el marco del proyecto del desarrollo Tren Maya para garantizar una perspectiva a derechos, atender el rezago histórico y asimismo propiciar un piso parejo para todos, pero principalmente para los más vulnerables, para los que tienen menos, tengan las condiciones óptimas para ser parte de los beneficios que detonará el gran proyecto Tren Maya. Al día de hoy, se ha invertido, solo para atender peticiones y acuerdos del proceso de consulta indígena en el área de influencia del Tren Maya, más de 700 millones de pesos por parte de las diferentes dependencias del gobierno de México. Como vemos, amigos y amigas, el presidente de México está trabajando muy duro en el sureste del país, y no solamente con el proyecto del Tren Maya. Se le están construyendo casas a las familias que se encontraban sobre la ruta del Tren Maya, y ahora van a rehabilitar este gran acueducto que lleva agua a muchos municipios y comunidades. No cabe duda que el presidente de México está trabajando por el bien de todos los mexicanos y primeramente a los más pobres. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan a todo esto? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal y compartir nuestros contenidos para que más gente vea y se entere que realmente el presidente de México está trabajando para transformar al país. Y nos vemos en nuestro siguiente video.